Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos aquí en la gobernación del departamento de Itapúa, donde habla el gobernador Cristian Brunaga referente a la entrega de deportes económicos para estudiantes. Vamos a escuchar las palabras. En su persona quisiera hacerle llegar nuestro saludo y respeto de siempre al señor rector, el ingeniero Hildegardo González, que siempre está acompañando, trabajando muy de cerca en representación de la Universidad Nacional de Itapúa con la gobernación, y hacerle llegar nuestros saludos, decirles que cada vez más vamos a fortalecer este vínculo de trabajo, y en especial que va a beneficiar a nuestros jóvenes. Saludarle al señor concejal departamental, don Pedro Helleman, en su nombre a los señores concejales departamentales, a la doctora Cristina Madrazo, nuestra secretaria general y secretaria de la Secretaría de Educación. Muchísimas gracias, doctora, por ese acompañamiento, ese trabajo de siempre ante la institución. En nombre de nuestro jefe de gabinete, el doctor Ricardo Loce, saludarle a los compañeros de trabajo, secretarios de diferentes reparticiones. Le veo al licenciado Vega, nuestro secretario de Deportes, la doctora Elia, también muy guapa, que hoy está al frente de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, que está haciendo un trabajo excelente, y el ingeniero Ibáñez, que sabemos su compromiso de trabajo, también al frente de la Secretaría de Asuntos Indígenas, que siempre está presente y dando mano también a lo que son nuestros hermanos indígenas, que muchas veces necesitan de nuestro apoyo, el acompañamiento. Le veo a Jaime Cron, hoy nuestro secretario de cooperativismo, un joven que prácticamente gracias a su capacidad recorrió el mundo mucho tiempo por Suiza, Europa, un joven que habla 7 idiomas, oye, es por la guaraní, oye, es la portugués, inglés, oye, el alemán, y cada vez nos sorprende. Lo único no es a pichar, va a la doña Poguazú y allá, Jaime. Así que saludarle a los compañeros, también a Francisco Zacarías, que estuvo haciendo un trabajo en la selección de los jóvenes que hoy están percibiendo esta herramienta. Saludarle a los compañeros que siempre, en la persona de Lourdes Recalde, de protocolo, que siempre también hace el trabajo previo, a los compañeros de la prensa, que con esta cobertura, con este acompañamiento también hace llegar al departamento, al país, de los trabajos que está haciendo la gobernación. Y en nombre de Mica, nuestra secretaria de la Juventud, saludarles a todos los presentes. Ayer fue el Día de la Juventud, hoy creo que estamos siguiendo de fiesta. Como decía, un día muy especial, que recordamos la batalla de Curupaltí, como decía Sunilda. Y también hay que tener en cuenta que en esa época, a principios de la guerra, prácticamente todas las personas de edades ya perdieron su vida, y donde hasta los propios conductores, Panchito López, con un grado de coronel, prácticamente era un joven, y los que defendieron nuestra bandera, nuestro suelo, en esa batalla de los 5.000 que fueron a poner su vida en riesgo para defender al país, no pasaban más de 30 años. Entonces quiere decir que los jóvenes en la historia han marcado y también han puesto su granito de arena para decir que hoy somos paraguayos.
los que en algún momento han decidido de salir bajo ese yugo de España, que aquel 13, 14 de mayo han decidido independizarse, eran jóvenes. Entonces creo que los jóvenes siempre fueron parte de la historia. Y hoy, esta juventud que representa al departamento de Itapúa, hoy estamos llegando a 175 jóvenes que están recibiendo su aporte, que es corto, es ínfimo, pero muchas veces los presupuestos nos limitan y nuestro sueño cada día más es aportar a la educación. Sabemos que el cimiento fundamental para que una sociedad se mantenga sólida es la educación. Y de la educación depende del desarrollo de nuestras comunidades, de nuestro departamento. Por eso hoy a lo mejor este dinero es, como se dice, muy corto para poder cubrir todas las necesidades que tenemos como alumnos, como jóvenes. Pero por eso yo siempre, en mi mensaje, en los discursos, siempre llamo al trabajo conjunto, al demostrar lo que nos identifica a los paraguayos, la solidaridad, el compañerismo. Ustedes tienen una meta, quieren ser profesionales. Todos tenemos una meta. Y para llegar a nuestra meta, siempre tenemos que hacer prevalecer esos valores. El respeto, el compañerismo, la solidaridad, porque con el egoísmo, la envidia, la maldad, muchas veces no llegamos a nuestras metas. Nosotros los políticos, si empezamos a actuar con maldad, con egoísmo, a atacar, a difamar, estamos atacando a una familia, porque detrás de un político está una señora, están los hijos. Y la misma cosa, si nosotros entre compañeros empezamos a ser egoístas, yo no le quiero ayudar porque él va a tener mejor nota que yo, o yo no le quiero prestar mi libro porque a lo mejor ella va a tener mejor puntaje y yo a lo mejor quedo afuera. Ese pensamiento tenemos que descartar. Acá tenemos que llegar todos juntos. Nuestro objetivo tiene que ser que hoy los 175 que están recibiendo ese aporte para concluir nuestro sueño, para llegar a nuestra meta, que los 175 sean profesionales. Ahí está el secreto, ahí está la fórmula para que nuestro país, nuestro departamento, nuestras comunidades progresen. Por eso, en este día muy especial, donde hoy tenemos esta libertad, esta paz, esta tranquilidad, y podemos decir que somos paraguayos, nos debemos a esas personas que han ido a ofrendar su vida en tiempos atrás, para que hoy podamos nosotros sentirnos orgullosos como paraguayos. Hoy yo veo jóvenes que vienen de diferentes puntos del departamento de Itapúa con un sueño, con una meta, y ojalá Dios quiera que todos concretemos nuestro objetivo, porque de nosotros depende el futuro, el presente de nuestro país. Muchas veces a los jóvenes se les quiere tener como el futuro, pero también son los jóvenes hoy lo que marcan el rumbo del país. Acá la mayoría
18 años. Estamos en un año electoral importante. A lo mejor algunos primera vez van a ir a votar. Importante que sean ustedes los que decidan el futuro de su país y de su departamento. Vayan a elegir, no a votar, a elegir, porque son personas que tienen a lo mejor oportunidad que sus padres no han tenido, que a lo mejor los mayores no tuvimos la posibilidad de ir a la universidad, de ir a los colegios. Oye, tienen esa ventaja, esa suerte, y son personas independientes, estamos en democracia. Por eso yo siempre, primero para mí, el país, el departamento. Porque la fórmula de salir adelante es trabajando todos juntos. Somos fanáticos de nuestro partido. Bueno, de esta manera las palabras del gobernador del departamento de Itapúa, Cristian Brunaga, referente a esta importantísima entrega de aportes para los estudiantes aquí en la sala de la gobernación de Itapúa.